El técnico de la selección nacional mantiene la posibilidad de realizar un campamento en Colombia previo a la Copa del Mundo. Estamos mirando dos, tres sedes en lo que va a ser la pretemporada. Una de esas sedes puede ser Medellín. Tenemos otras dos. Y vamos a observarlas en los próximos días. Yo la conozco perfectamente. Quiero que algo otra gente la conozca, valore, que es lo ideal en muchos aspectos. Eso podría ser una alternativa, pero no es confirmado. El seleccionador prefiere la altura de su natal Colombia en lugar de las playas costarricenses para preparar a la tricolor antes del Mundial. Según Pinto, desde hace muchos años no acostumbra hacer entrenamientos en playa, pues considera que las condiciones en ese tipo de zonas no son las más adecuadas. Hace 15 años no llevo un equipo a la playa, porque no es el punto ideal. Fue llevar a la playa equipos a hacer pretemporada, porque da una condición aeróbica y una condición fisiológica que aumenta hematocritos, hemoglobina, que son claves en ese proceso, porque facilita el desgaste, porque se asimila muy bien el entrenamiento, hay una fase de recuperación muy buena y, bueno, todas unas preventas muy buenas que tiene la altura media para entrenar. La selección nacional iniciará los entrenamientos para el juego ante Australia a partir del lunes.